pero muy buenos días para todos. Mirá qué bien acompañada que estoy. No, no, el ensamble de percusión de Montevideo Perseum se va a estar presentando en el Teatro Solís porque va a festejar, a celebrar 30 años en un amplade que se las trae toda percusión y esto es apenas una muestra de lo que van a hacer el 29 de mayo a las 20 horas. Jorge Camiroaga es el director artístico. ¿Cómo le va? Muy bien, ustedes. Muy bien, muy bien. Acá. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué va a pasar ese 29 de mayo y esas, este, ese Amplag? Bueno, vamos a realizar un concierto en el Cholís, este, tocando piezas que representan nuestro repertorio. Básicamente, algunas piezas este, que tocamos durante casi todos los 30 años este, y eh, otras un poco más nuevas. El repertorio básicamente tiene que ver con, con mostrar estilos e ideas vinculadas con los instrumentos, pero también con, con este, las características de nuestra propia opción como grupo, ¿no? Nosotros tocamos básicamente obras compuestas para instrumentos de percusión uh -huh. que, que se vinculan con, con estilos, con con países, con compositores representativos, y, y al mismo tiempo tenemos algunas piezas que fueron compuestas para nosotros, como por ejemplo una obra de, de Leo Maslía, que incluirá el programa, que para nosotros es muy valiosa. Y después tocamos, por ejemplo, este fragmento es de un compositor australiano, tocamos un, una pieza de un compositor eh, japonés, Takemitsu y eh, tocamos dos piezas de compositores norteamericanos de diferentes estilos. ¿Cuántos instrumentos va, van a haber? Habría que contarlos, ¿no? no, no, yo no, no. Muchos. Su suelen ser muchos. ¿no? Claro. Esa es parte de las características de Percusión, es que nosotros tocamos muchos instrumentos. Percusión no es solo un instrumento, sino claro. son varios. En esta pieza que tocamos, por ejemplo, incluye dos marimbas, pero también un... un... Loctron o me gusta, que es un, tam, un tambor a ver, mexicano. ¿Ese? A ver ahí, a ver cómo, cómo funciona. Ah, pero qué lindo que suena. Sí, su todo suena muy lindo todo acá. Todo suena muy lindo. Acá, ¿eh? acá es, es todo muy Obvio. Lindo. Sí, sí, es. Obvio. Muy bien, eh, buenísimo entonces. Pero van a tener invitados. Sí tenemos invitados muy especiales. uno de ellos es justamente Sebastián, que es prácticamente un integrante del grupo, porque eh, ha tocado muchísimas veces con nosotros e inclusive participó de algunas de, de las giras que hicimos y también muy especialmente a Pablo Soma, es eh, flautista uh -huh. muy bueno, muy reconocido, que con él vamos a tocar una pieza de un compositor llamado George Crumb, que tiene que ver con con, con una realidad que estamos viviendo hoy en día, que es, este, es toda esta fragilidad en el clima y todo eso, ¿no? Ajá, bien. ¿Cómo fue la elección de los temas que van a estar tocando, de la música que van a estar presentando en 30 años? O sea, fue difícil, cómo ponerse de acuerdo. Bueno, sí, siempre es difícil ponerse de acuerdo, pero lo que intentamos fue seleccionar piezas que nos representaran de alguna forma. Entonces, la primera pieza es una de las primeras piezas que tocamos y la última, no sé. Fue la capaz que la última que tocamos porque la grabamos para el Sodre justamente en, en un, un ciclo que ellos tienen dentro de la radio, ¿no? No, pero intentamos de que fuera representativo de alguna forma, porque la combinación de las piezas dentro de, de un programa es muy importante. Claro. Para nosotros, pero sobre todo para el público, ¿no? Claro, porque también no hay que llevar este eh, el concierto, hay que llevar el show, que la gente, ¿no? Este, exactamente. Este, esa conexión que hay que hacer con el público. Y eso hay que pensarlo. Por, ah, sí, la sí, elección tiene eres, que, ver. Claro. por supuesto que sí, sí, este, en el en el desarrollo de, de la música y sobre todo porque nosotros el estilo que tocamos es un estilo de repente no tan habitual. Entonces, Comercial. Habitual. O, habitual. Muy bien. No, el comercio está en otros <laughs> en, en otro ministerios, digamos. <laughs> bien. Eh, eh, bien. Eh, 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 es diferente. Entonces, intentamos de que también sea ameno, que, que tenga alguna. que sea un poco más simple para el público, ¿no? Bien, esto va a pasar el 29 de mayo. 29 de mayo, 20 horas, Teatro Solís. Las entradas están a la venta. Están a la venta. Y después de eso, porque es una sola fecha, hay que festejar, no se festeja todos los días 30 años yo no tengo muy claro después sí sé que tengo que seguir estudiando y que seguir ensayando y que, y que tenemos otros proyectos este, hay cosas por hacer entonces. hay cosas siempre siempre hay cosas por hacer pero sí probablemente tengamos alguna otra actividad pública en Uruguay tenemos algunas otras afuera pero en Uruguay en Montevideo en particular sería muy interesante de poderla plasmar para nosotros siempre es complicado por los problemas de agenda, pero aparte porque es un estilo de música que, digamos, que, que no es tan fácil de, de repetir. Por lo tanto, por eso es que los convocamos para que vayan, porque bueno, es un una momento especial, una, 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 un concierto que no es fácil de que se revuelva a repetir, ¿no? Único. Sí, único. Perfecto, entonces, el 29 de mayo a las 20 horas en el eh, Teatro Solís. Las entradas siguen a la venta. Sí. Bueno. Le agradezco mucho que, que hayan venido. Por favor, ¿qué, ¿qué fue lo que me habías contado? ¿Qué fue lo que tocaron al principio? Esto, esto tocamos es una obra de un compositor que se llama que increíblemente se, se basa sobre música africana e instrumentos africanos, pero tiene un nombre que referencia a un pintor vienés. O sea, vaya mezcla, ¿no? no pero no este, se llama. Onfalo Centric Lecture. Ah, muy bien. Que es una, es una pintura de Paul Klee. Ajá, ah. Le, le, sí. ¿No? Sí. Le, le puso el nombre de la pintura de Paul Klee, ah. Pero en realidad suena mucho más como música bien. cercana al africano. ¿no? ¿Y ahora van a tocar otra? Sí. ¿Que ¿También es de ahí? Sí, un, otro fragmento de Otro la fragmento, de la fragmento es? es. Muchísimas gracias. Ah, Todo bien. el éxito del mundo. Muy Los bien. escuchamos porque es un placer. Muchas gracias. Gracias. hacia uh -huh. vida.